Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai l'honneur de déclarer ouverte cette séance extraordinaire du Conseil permanent, laquelle a été convoquée à la demande de la mission permanente de l'État plurinational de Bolivie, afin de recevoir le ministre bolivien des Relations extérieures et le ministre bolivien de la Justice pour aborder la situation de 9 citoyens boliviens détenus au Chili. En ce sens, nous souhaitons cordialement la bienvenue à Son Excellence Fernando Huanacani Mamani, ministre des Relations extérieures de l'État plurinational de Bolivie, et à M. Héctor Arce Sacconeta, ministre bolivien de la Justice. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Gracias, presidente. Un cordial saludo a las embajadoras y embajadores, representantes permanentes de los países miembros, observadores permanentes, funcionarios de la Secretaría General, señoras y señoras de la prensa. Presidente, entendemos que el tiempo disponible es muy reducido por la agenda de la Asamblea General. Sin embargo, siendo este tema de alta prioridad para mi país, es que nos trasladamos hasta la sede de nuestra organización para dirigirnos a todos ustedes. Bolivia reconoce al Consejo Permanente de la OEA como un espacio privilegiado de diálogo y de encuentro entre los países de la Via Yala, hoy llamado América. Asimismo, reconocemos los importantes avances desarrollados en cuanto a cooperación entre países miembros y el abordaje de temas de preocupación de sus miembros. La Carta de la Organización de los Estados Americanos, en el artículo 2, establece que la organización, para realizar los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece los siguientes propósitos esenciales. En el literal C, prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros. En su literal E, procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos. Y en su literal F, promover por medio de la acción cooperativa su desarrollo económico, social y cultural. En este contexto, es que hoy día acudimos a la organización para poner en conocimiento de los países miembros y denunciar ante la comunidad internacional la injusta detención de 9 ciudadanos bolivianos, 2 militares y 7 servidores públicos de la aduana boliviana, cuando cumplían sus funciones de lucha contra el delito transnacional del contrabando en la frontera que une a Chile con Bolivia. El 19 de marzo del año 2017, al promediar las 13:00 horas, miembros del control aduanero de Bolivia interceptaron un camión de un convoy de 11 vehículos que esperaban su turno, el mismo que ingresó a territorio boliviano por una ruta no habilitada y alejada del plazo fronterizo oficial Pisiga-Colchane, debido a que transportaban mercadería de contrabando. Al advertir el operativo de control que se realizaba, un grupo de contrabandistas de nacionalidad chilena solicitó la intervención de la Guardia Fronteriza Carabineros de Chile. Es así que al promediar las 14 horas del mismo día, los 9 funcionarios bolivianos fueron detenidos arbitraria e ilegalmente por Carabineros de Chile, bajo hostigamiento y agresión con uso excesivo de violencia e incluyendo disparos de amedrentamiento con serios indicios de tortura. Elementos que posteriormente serán desarrollados con mayor amplitud por el ministro de Justicia. Durante esta injusta detención, 3 de los funcionarios bolivianos sufrieron múltiples heridas y contusiones. Posteriormente fueron trasladados contra su voluntad al cuartel de la subcomisaría de Colchane en territorio chileno, donde procedieron a registrarlos y tomarles los datos personales. Una vez situados en el cuartel aproximadamente a la medianoche, el fiscal de la localidad de Pozo Almonte procedió a interrogarlos sin la asistencia de defensa legal como corresponde en derecho, tras la cual ordenó de manera arbitraria su privación de libertad, acusándolos de cometer los delitos de contrabando, robo con intimidación y porte ilegal de armas.
Presidente, ciertamente que este incidente fronterizo no es la primera que se genera tomando en cuenta la amplitud de frontera que comparten nuestros países. Sin embargo, lamentamos que en esta oportunidad no se haya procedido según la costumbre entre nuestros países y no se haya usado los canales diplomáticos y de diálogo, más al contrario, se haya forzado y llevado a un alto nivel de judicialización, sin respetar los acuerdos internacionales de derechos humanos, como el derecho a la defensa, que tiene cualquier persona en cualquier lugar del planeta. Mi país, de manera continua y sostenida sobre la base de los principios de cooperación y solidaridad internacionales, recogidos por la Declaración del 24 de octubre del año 1970 sobre los principios de derecho internacional referente a las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados, de conformidad a las Cartas de las Naciones Unidas que establece que los Estados tienen el deber de cooperar entre sí, independientemente de sus diferencias en sus sistemas políticos, económicos y sociales, en diferentes esferas de las relaciones internacionales, a fin de mantener la paz y la seguridad internacionales y de promover la estabilidad y el progreso de la economía mundial, el bienestar general de las naciones y la cooperación internacional libre de toda discriminación basada en esas diferencias. Por lo tanto, la convivencia pacífica entre países hermanos debe ser continua. Es por eso que Bolivia ha intentado abrir todos los espacios de diálogo y de cooperación. La respuesta recibida ha sido el bloqueo y la imposición de visas para autoridades bolivianas que soliciten ingresar a territorio chileno. Bolivia no exige visas a ningún ciudadano chileno, ya sea particular u oficial, porque creemos en la hermandad de los pueblos, en la integración y en la ciudadanía universal en el marco de la diplomacia de los pueblos. Hasta el día de hoy se negó el otorgamiento de visas a diferentes autoridades bolivianas. Cuando me refiero a autoridades, hablo de los ministros de Justicia, ministro de Defensa, presidente del Senado, presidenta de la Cámara de Diputados y altos funcionarios de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se pueden citar varios ejemplos de incidentes fronterizos similares a los que denunciamos el día de hoy, en los cuales Bolivia actuó de conformidad al derecho internacional y a los principios de cooperación y solidaridad con Chile, como país vecino que reconoce que los Estados deben cooperar para promover el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos y a la efectividad de tales derechos y libertades. En fecha 4 de agosto del año 2016, se detuvo a un periodista chileno en una camioneta que hostigaba a un puesto militar boliviano. El mismo fue entregado a sus autoridades sin cargo alguno y por la vía diplomática junto a su vehículo. El 28 de agosto del año 2016, dos carabineros de Chile fueron arrestados en territorio boliviano. Los mismos, en menos de 24 horas, retornaron a su país sin agresiones, sin cargos en su contra. Presidente, ha pasado 87 días desde el momento en que fueron detenidos los 9 ciudadanos bolivianos. Más allá de buscarse una solución a este incidente, cada día se implementan más sanciones, no solo al gobierno boliviano, sino al pueblo boliviano. En fecha 24 de marzo, cuando dos periodistas bolivianos intentaron ingresar a Chile para buscar información directa y dialogar con los 9 detenidos, fueron retenidos, requisados e incomunicados en el aeropuerto de Santiago. Uno de ellos, el camarógrafo, fue puesto en un avión comercial y devuelto a Bolivia. La periodista fue obligada a firmar un documento para no ejercer la profesión y se le negó la asistencia consular. Adicionalmente, en fechas posteriores, otros periodistas bolivianos invitados a la inauguración de un vuelo de la empresa LATAM se trasladaron a Chile para atender dicha invitación. Una vez más, por el único hecho de ser bolivianos, fueron retenidos y requisados al margen de los principios del derecho de la libertad de expresión. Fueron obligados a firmar documentos de compromiso para no ejercer la profesión en territorio chileno. Asimismo, permítanme informarles que en tiempos de plena democracia y a pesar de las convenciones aprobadas en esta organización en el continente, pareciera que aún persisten actos discriminatorios y racistas, ya sea por la identidad de las personas, por la forma de vestir o finalmente por la nacionalidad.
Las madres, padres y familiares de los detenidos tuvieron que trasladarse de Bolivia hasta Chile en diferentes oportunidades para visitarlos. Lo lamentable de ello es que, a pesar del esfuerzo que hicieron estas familias humildes, fueron objeto de discriminación y racismo. Los familiares, solo por su forma de vestir y nacionalidad, fueron sometidos a un minucioso escrutinio, porque según las autoridades, su vestimenta no era la adecuada. En otra oportunidad, una madre no pudo ingresar a visitar a su hijo porque llevaba una pollera, que es una falda originaria, muy usada por las mujeres indígenas aymaras. Recién fue autorizada a ingresar cuando se cambió toda la ropa. Hermano presidente, hoy venimos a este Consejo Permanente con vocación pacifista e interesados en construir puentes de diálogo y concertación con todos los países de la Via Yala. Venimos una vez más para extender la mano a un país vecino e instarle a trabajar y, sobre la base de la cooperación, la solidaridad y la complementariedad, porque somos países hermanos y estaremos siempre juntos. Venimos, hermanos embajadoras y embajadores, a pedirles su apoyo y decirles que ya es tiempo de que liberen a los 9 bolivianos injustamente detenidos en Chile. Ahora cedo el uso de la palabra al ministro de Justicia para complementar y exponer elementos jurídicos sobre lo expuesto. Señor presidente. Señor presidente, señores miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, complementando lo manifestado por el canciller Fernando Guanacuni Mamani, tengo a bien dejar constancia ante este digno Consejo y por su intermedio a todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos las siguientes aclaraciones a la luz del derecho, la justicia y la verdad. Como fue mencionado, 7 funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia y 2 militares del Ejército de Bolivia, en estricto cumplimiento de su labor, lograron detener un camión cargado de mercancía de contrabando que estaba ingresando hacia Bolivia y que era parte de un convoy de contrabando que estaba igualmente ingresando a territorio nacional con mercancía ilegal. Esta organización transnacional criminal, al advertir el operativo de control que realizaba la Fuerza Aduanera Boliviana, dio aviso a Carabineros de Chile, quienes, en lugar de colaborar a la Fuerza Regular Boliviana, como era lógico, detuvieron violentamente a los 9 servidores del Estado boliviano. Fueron conducidos hasta la ciudad de Iquique, fueron indebidamente entregados al Ministerio Público, como ha manifestado el canciller, y finalmente fueron procesados por las autoridades fiscales y judiciales de Chile, proceso que continúa hasta el día de hoy. De esta manera, el Gobierno de Chile, motivados por actos de discriminación fundados en razón de nacionalidad, violando los derechos y garantías más fundamentales para los seres humanos y especialmente desconociendo el principio de reciprocidad y cortesía internacional, en lugar de cooperar con las autoridades bolivianas en la lucha contra el contrabando, brindó apoyo y conectó con los contrabandistas. En lugar de devolver a los servidores civiles y militares de Bolivia, optó por judicializar un incidente común en zonas fronterizas y mantener humillantemente a 9 funcionarios bolivianos presos en un acto de injusticia y arbitrariedad que de seguro quedará grabado y recordado en la memoria negativa de las relaciones entre ambos países, entre Bolivia y Chile. Señor presidente, señores miembros de este digno Consejo, permítame referirme brevemente a los 3 delitos por los cuales la República de Chile sostiene un inverosímil proceso penal contra nuestros funcionarios. En lo que se refiere al delito de robo con intimidación y violencia, jamás puede haber este delito sobre mercancía ilegal de contrabando ingresada o a punto de ingresar en territorio de un Estado soberano como es Bolivia. No existe idoneidad en la condición de los sujetos activos, puesto que los funcionarios de Bolivia están acreditados en condición de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Aduana Nacional de Bolivia para luchar contra un delito transnacional. Por otra parte, las supuestas víctimas son contrabandistas confesos, que debido a la presión internacional ejercida por Bolivia, fueron finalmente procesados en Chile justamente por el delito de contrabando. Dicho proceso, increíblemente, se activó recientemente, a más de 2 meses de los hechos. 2 meses transcurrieron sin que el Estado chileno haga absolutamente nada contra los contrabandistas, teniendo por otra parte a los funcionarios regulares y legítimos de un Estado encarcelados. El mundo al revés,
diría el escritor uruguayo Eduardo Galeano. En lo referido al delito de porte y tenencia de armas prohibidas, basta decir que las armas que portaban los dos miembros del ejército boliviano, según los informes emitidos por el propio Comando General de las Fuerzas Armadas de Bolivia, estaban asignadas a efectivos militares para ejecutar las actividades de control, patrullaje e interdicción contra bandas criminales y armadas que cometen el grave y lesivo delito del contrabando. En consecuencia, cabe hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede entender o suponer que fuerzas regulares de un Estado soberano estén en porte y tenencia ilegal de armas? Si son estas justamente los instrumentos de trabajo y los instrumentos para asentar autoridad y, en su caso, defender sus propias vidas. Finalmente, y en lo que respecta al delito de contrabando, tanto las legislaciones chilena y boliviana, así como varios tratados internacionales, claramente establecen que se trata de un delito complejo de carácter transnacional. En este sentido, los 9 funcionarios bolivianos injustamente procesados son servidores públicos que se encontraban cumpliendo un deber jurídico, utilizando sus instrumentos de trabajo para cumplir su labor. Por otra parte, como muchas personas saben, en las regiones del norte de Chile existen diferentes zonas francas, desde las cuales se internan diferentes mercancías hacia Bolivia, muchas de ellas de manera ilegal, pero lamentablemente una parte de ella por contrabando de manera ilícita. En ese orden de cosas, el plantear que habría contrabando desde Bolivia hacia Chile es tan descabellado como afirmar que habría narcotráfico desde Europa o Estados Unidos hacia América del Sur. Señor presidente, señores representantes, la simple y sencilla explicación antes expuestas apela al más elemental sentido común. Sin duda, las circunstancias, calidad y funciones de los servidores y los elementos materiales en juego configuran un escenario que muestra una operación legítima y legal contra el flagelo del contrabando. Operación que, contrariamente a recibir la cooperación de las autoridades de Chile y la protección de servidores del Estado boliviano, que colateralmente también protegían los intereses de Chile, hoy son criminalizados, condenados mediáticamente y penosamente utilizados como castigo ejemplarizador, por razones que son totalmente ajenas a este incidente. Lo decimos con respeto, pero de manera clara. Bolivia no dejará que esta injusticia vestida de un proceso judicial pase desapercibida. Pase como un acto legítimo para la República de Chile. Muy al contrario, este caso será un ejemplo de lo que los estados no deben hacer entre sí. Será un ejemplo de que la razón debe imponerse a la fuerza y no al revés. Señor presidente, señores representantes, finalmente quiero llamar su amable atención a un último aspecto penoso e inaceptable que ha sido revelado con mayor detalle en recientes días cuando los detenidos injustamente prestaron sus declaraciones al fiscal Hardy Torres, fiscal asignado al caso, mismo que se refiere al sometimiento a actos vejatorios y tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufrieron los 9 servidores públicos bolivianos durante su detención por parte de Carabineros de Chile. Como se puede observar en las imágenes, la acción de detención de los servidores del Estado fue extremadamente violenta, empleándose de manera desproporcional la fuerza. Carabineros de Chile exprofesamente desoyeron los llamados invocaciones jurídicas de los funcionarios de aduanas de Bolivia, quienes solicitaron cooperación para reprimir un acto infragante y de contrabando. Oficiales de Carabineros tiraron al suelo a los funcionarios de aduana y los maniataron de brazos, colocándolos de cara hacia la tierra. A pesar de esta brutal reducción, como puede apreciarse en las imágenes, ahí vemos las personas, los funcionarios bolivianos maniatados, hostigados. A pesar de esta brutal reducción, como puede apreciarse, aún así estaban siendo apuntados con armas de fuego de grueso calibre, mismas que innecesariamente fueron disparados a los lados izquierdo y derecho de los funcionarios bolivianos. Fueron disparadas a centímetros de sus oídos, solamente con el fin de generarles un gran terror y peligro inminente de perder la vida. Este acto, señor presidente, señores miembros del Consejo, constituye un acto de tortura inaceptable, totalmente prohibido por los tratados y el derecho internacional, incluso en situaciones de guerra y conflicto bélico, situación que no es el caso. Bolivia no está en guerra con Chile. Bolivia no quiere una guerra con Chile.
Como ejemplo de esta brutalidad, quisiera compartir un extracto de la penosa declaración del funcionario David Kenañata Laurel, quien narra lo siguiente sobre el momento de su detención. Y cito: veo aproximarse una camioneta verde en la cual se encontraban personas armadas con armas largas y que estaban con chalecos antibalas y cascos, los cuales proceden a increparme y encañonarme. Me reducen al piso en ese momento y yo le indico a las personas que son somos funcionarios de la aduana de Bolivia y que estamos en territorio boliviano. ¿Y por qué procedí así? Tengo que aclarar que también me encontraba con uniforme de aduanas que tienen todos los logos que dice aduana. Ellos hacen caso omiso de la información y me dicen: no me mires, no me mires porque te voy a matar. Los amenazan de muerte directamente en las imágenes que acabamos de ver. Como yo estaba abajo, no podía decir nada, pero al mirar al lado derecho logro identificar un carabinero que acciona dos veces su arma. Luego proceden a emanillarme y, como si yo fuera un costal de papas, me botan en la parte de atrás de la camioneta. En ese momento yo veo a Juan José Torres, mi compañero, que sangraba profusamente de una herida en la ceja. Asimismo, Carlos Calle Solís, suboficial del Ejército de Bolivia, declaró, cito: llegaron los carabineros, quienes nos redujeron violentamente. Estaban con armas y las dispararon a la izquierda y a la derecha de nosotros. Luego que nos redujeron, las personas civiles que estaban en el lugar golpearon a algunos de nosotros, y todo ello en presencia de carabineros, quienes no hicieron nada, quienes no lo impidieron. Como puede comprobarse, los funcionarios bolivianos injustamente detenidos fueron lacerados, golpeados, vejados y reducidos de la manera más cruel e inhumana que no puede ser admitida en ninguna circunstancia. Fueron agredidos de manera inmisericordia por carabineros de Chile y por contrabandistas chilenos que, por inconcebible que parezca, actuaron conjunta y coordinadamente contra las fuerzas regulares de un Estado, contra las fuerzas regulares de Bolivia. Señor presidente, fruto de la evidencia que estas declaraciones, la Fiscalía de Chile no tuvo más remedio que iniciar el 8 de junio, más de dos meses y medio después, una investigación la cual está a cargo de la fiscal Virginia Aracena. Esto desmiente todas las afirmaciones erróneas, forzadas, del canciller Heraldo Muñoz, quien recientemente, en días pasados, ha negado los hechos. Señor presidente y señores representantes de este Consejo Permanente de nuestra organización, deseo concluir mi intervención remarcando cuatro aspectos fundamentales. El Estado boliviano tiene la obligación de llevar a todas las instancias internacionales esta situación inhumana que ofende a los derechos más elementales del ser humano y que demuestran odio y discriminación en contra de ciudadanos bolivianos. Bolivia no cejará un solo instante en denunciar estos hechos, más allá de cuál sea finalmente el desenlace de esta penosa situación. Chile tiene que saber que, aun si pretende condenar injustamente a nuestros compatriotas, dicho acto será impugnado hasta las últimas consecuencias dentro de todos los mecanismos que nos permita el derecho internacional. Bolivia deja constancia expresa de que el gobierno de Chile, al procesar agentes de una nación soberana, permite que sus autoridades judiciales implícitamente pongan al propio Estado boliviano en el banquillo del acusado, pisoteando así el esencial principio de respeto a la igualdad soberana de los Estados establecido en el numeral 2.1 de la Carta de las Naciones Unidas. Bolivia deja constancia que las actuaciones de las autoridades del gobierno de Chile son claramente arbitrarias, es decir, al margen del derecho, ya que la propia presidenta de Chile y su canciller fueron quienes sentenciaron previamente y por adelantado a los funcionarios civiles y militares de Bolivia antes de que ellos siquiera vieran un juez, vulnerando el derecho a la presunción de inocencia, el principio del debido proceso y, consecuentemente, denigrando la honra y la dignidad de nueve funcionarios bolivianos. Asimismo, y como fue denunciado, no solo se han vulnerado los derechos y garantías procesales básicas que se han encubierto y se han encubierto actos vejatorios y tratos crueles, humanos y degradantes contra la humanidad de personas, seres humanos que solamente cumplían su deber, su trabajo con su país. El gobierno de Chile ha actuado desconociendo el derecho internacional, violando los principios que rigen las relaciones de cooperación entre Estados e ignorando el principio de reciprocidad. Sobre lo primero, la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referente a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados de 24 de octubre de 1970 establece que, y cito,
Los estados tienen el deber de cooperar entre sí, independientemente de las diferencias en sus sistemas políticos, económicos y sociales, en las diversas esferas de las relaciones internacionales, a fin de mantener la paz y las seguridades internacionales, y de promover la estabilidad y el progreso de la economía mundial, el bienestar general de las naciones y la cooperación internacional libre de toda discriminación basada en esas diferencias. Imperativo que hoy por hoy es simplemente desconocido, ignorado por las autoridades de Chile, quienes han penalizado y criminalizado las relaciones bilaterales entre ambos estados. Señor presidente, señores embajadores, señores representantes, la Organización de Estados Americanos fue fundada estableciendo un pacto de hermandad basado en propósitos esenciales para el relacionamiento de nuestros estados. Así, en el artículo segundo de la Carta de la Organización, establecimos que los estados debemos afianzar la paz y la seguridad del continente, y que asimismo estamos obligados a prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los estados miembros de la organización. En ese marco, Bolivia invita una vez más a la República de Chile a entablar un diálogo abierto y sincero sobre el presente tema para que el mismo sea resuelto en la vía diplomática, la única vía posible para resolver este tipo de incidentes. Bolivia le solicita a Chile que cumpla su obligación contenida en el artículo 24 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, que textualmente señala: las controversias internacionales entre los Estados miembros deben ser sometidas a procedimientos de solución pacífica señalados en esta Carta. Señor presidente, señores miembros del Consejo, señores embajadores, Bolivia agradece la atención a estas palabras y hace votos sinceros para que los objetivos de nuestra organización, los objetivos sanos con los cuales se formó la Organización de Estados Americanos, sean cumplidos. En este caso, se restituya la libertad, se restituya la no discriminación, se restituya finalmente los valores de los estados republicanos, se restituya la vigencia de los derechos humanos, y estas nueve personas, estos nueve ciudadanos, estos nueve seres humanos injustamente castigados, detenidos en una cárcel lejos de su país, finalmente retornen con sus familias y se haga justicia finalmente en las personas de estos funcionarios bolivianos. Muchas gracias, señor presidente, por haber permitido al Estado Plurinacional de Bolivia dirigirnos ante este importante foro en representación de nuestro país, un foro que representa además a todos los países de nuestra América. Muchas gracias. Je remercie le ministre des Relations extérieures et le ministre de la Justice de l'État plurinational de Bolivie et je laisse la parole au Chili. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señores representantes permanentes, señores representantes alternos, señor secretario general, señor secretario general adjunto. La delegación de Chile ha solicitado la palabra para expresar su profunda molestia, aunque no su sorpresa, respecto de la reciente intervención de los representantes de Bolivia, quienes se han referido a la detención realizada en territorio chileno de nueve ciudadanos bolivianos. Esta sesión, señor presidente, señores representantes permanentes, tiene objetivos meramente comunicacionales. Esta fue, es y será la característica principal de esta sesión extraordinaria: una acción comunicacional de Bolivia que es financiada por todos los Estados miembros. Estamos ante una nueva actuación de Bolivia, inconsistente y sin ninguna credibilidad. La OEA y este Consejo Permanente no pueden ser la caja de resonancia de reclamaciones individuales. Bolivia y sus autoridades no pueden pretender usar los foros internacionales para denostar a otros países miembros, para criticar instituciones judiciales y autoridades públicas chilenas que cumplen sus tareas y funciones con apego a las normas de un Estado de Derecho y al clásico, pero siempre vigente, principio democrático de la separación de poderes. Chile se pregunta,
¿Qué credibilidad puede tener un gobierno que invita al diálogo, pero insulta a nuestras autoridades, que difunde falsedades como aquellas referidas a las condiciones en que fueron aprehendidos los 9 ciudadanos bolivianos o sobre el trato y atención que reciben en cárceles chilenas? ¿Qué seriedad puede tener un gobierno que pide solución diplomática para esta situación y desconoce la independencia y autonomía de los poderes públicos de Chile? ¿Qué tipo de discurso es este que escuchamos, en la cual se ofende a nuestra presidenta y se ofende a nuestro canciller? ¿Qué tipo de discurso es este en el que, por una parte, el ministro de Relaciones Exteriores ofrece una mano solidaria, llama al diálogo, y por la otra se nos afrenta y se nos ofende? La más reciente expresión de esta conducta errática, carente de coherencia y respeto hacia nuestro país, fue la declaración del viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil de Bolivia, Alfredo Rada, quien públicamente afirmó anteayer que la Conferencia Mundial de los Pueblos, que tendrá lugar en Tiquipaya los días 20 para denunciar la vulnerabilidad, la violación de los derechos humanos por parte de Chile en contra de Bolivia. Y luego nos dicen aquí, en este foro, que se actúa de buena fe y se propone un párrafo sobre esta conferencia mundial en la resolución sobre migración, cuyo propósito declarado por el viceministro Rada es nada menos que atacar a Chile. No, señor presidente, no, señores representantes, esto es poco serio y por ello no es procedente que se utilice esta tribuna para referirse de manera abusiva a un Estado miembro de esta casa, conocido a nivel internacional por ser respetuoso de sus compromisos internacionales, como es el caso de Chile. Chile no está en guerra con nadie, Chile no se prepara para ninguna guerra. Chile es un país pacífico, Chile es un país respetuoso de sus obligaciones internacionales, y sus diferencias judiciales y controversias con Bolivia están sometidas a la Corte Internacional de Justicia en este momento, y de acuerdo a las reglas de la Corte Internacional de Justicia no cabe llevar ningún otro alegato a otra instancia. No queremos otra controversia, pero si ustedes quieren una controversia, Chile está disponible y va a enfrentarla por las vías pacíficas. Señor presidente, veamos los hechos en una perspectiva alejada de adjetivos, exageraciones, distorsiones y ofensas. Se trata, como ya dijimos tiempo atrás en este mismo Consejo Permanente, de una situación policial ocurrida en territorio chileno que ha devenido en judicial. En efecto, el 19 de marzo del presente año, 9 ciudadanos bolivianos fueron detenidos en el sector chileno denominado Tula Pampa, comuna de Colchane, en el norte de Chile, cuando intentaban trasladar un camión de matrícula chilena a territorio de Bolivia, aduciendo que se encontraban realizando operaciones contra el contrabando. Desde el preciso momento en que fueron detenidos por nuestra policía, en que intervino la Defensoría Penal Pública y la Fiscalía, en que son puestos a disposición de un juez, y hasta este momento, en cada una de esas etapas se les brindaron a estos ciudadanos chilenos todas las garantías del debido proceso, todo el elenco de derechos que nuestra ley consagra y que están en consonancia con nuestros compromisos internacionales se ha cumplido. Derecho a guardar silencio, derecho a que se conozca el motivo de su detención, derecho a ser informado de las imputaciones que se le formulan, derecho a declarar, derecho a comunicarse y ser visitado, derecho a que se conozca que está detenido, plazos estrictos para ser presentado ante el juez y derecho a que un juez se pronuncie sobre su detención. Los detenidos desde el comienzo han tenido asistencia legal y también desde que se originó esta situación, los cónsules bolivianos han tenido acceso a los detenidos. En todo momento los cónsules bolivianos han estado
asistiendo a los detenidos. Hay una investigación judicial en curso y mientras se encuentre pendiente, los detenidos permanecerán en un centro carcelario, donde se les ha ubicado en un módulo separado del resto de la población penal. Se han comunicado por video con sus familiares y pueden recibir visitas de ellos. Preocupación esencial de las autoridades a cargo de este centro carcelario ha sido la salud de los detenidos, la que es monitoreada en forma periódica. Las numerosas autoridades bolivianas que han visitado a los detenidos han podido constatar que se encuentran en buen estado de salud. Misma impresión que han recogido personeros de la Cruz Roja Internacional e instituciones de derechos humanos. Chile no teme al escrutinio público, ni menos internacional. La última falsedad que hemos escuchado en días pasados y esta mañana es que los detenidos han sido torturados. No nos haremos cargo de este nuevo infundio en contra de Chile. Los bolivianos que quieren ingresar a Chile por motivos de turismo no necesitan visa. Los portadores de pasaporte diplomático y oficial requieren visa. A esta fecha puedo informar que se han recibido 98 solicitudes de visa para esta clase de pasaportes, habiéndose otorgado visado al 95% de las solicitudes. El ministro de Justicia, Arce, que ha hablado hace un momento atrás, estuvo en Chile, pero estuvo en Chile denostando a nuestras autoridades, a la presidenta de la República, al señor canciller. Se han referido de manera grosera, de manera agresiva a nuestras autoridades, a nuestro sistema judicial. Eso Chile no lo puede aceptar. Señor presidente, ¿no es efectivo entonces todo lo que hemos escuchado esta mañana de que estos 9 ciudadanos habrían sido detenidos indebidamente, que estarían enfrentando un juicio penal sin las garantías necesarias y que habrían sido discriminados en razón de su nacionalidad? En Chile viven y trabajan miles de bolivianos y bolivianas que no son objeto de violación alguna de sus derechos y que hacen su aporte cotidiano al país que los ha acogido y al cual se han integrado. Centenares de estudiantes asisten a universidades chilenas, muchos de estos estudiantes con becas del gobierno de Chile. Y hay también inversiones crecientes de chilenos en Bolivia. El gobierno de Chile, señor presidente, esperará que el Poder Judicial se pronuncie sobre los cargos formulados a estos 9 ciudadanos bolivianos y seguirá garantizando el pleno funcionamiento del Estado de Derecho, así como continuará velando para que los derechos y garantías de los detenidos sean siempre reconocidos. Estas afirmaciones no son retóricas. A Chile se le conoce por ser respetuoso de los tratados de derechos humanos y de cumplir las obligaciones que en este campo tenemos. Chile no usa ni usará esta instancia o cualquier otro foro multilateral para lanzar ofensas, para utilizar un discurso agresivo en contra de otros Estados miembros. La OEA, señor presidente, no ha sido creada para atender fines personales, particulares y mezquinos. Ha sido creada para atender desafíos reales y comunes de naturaleza hemisférica. Este tipo de ejercicio, a nuestro juicio, no le hace bien a nuestra organización. Solo ayuda a dejar en evidencia las contradicciones y la credibilidad negativa que posee el gobierno de Bolivia en los foros internacionales. No quisiera, señor presidente, seguir distrayendo la atención de los señores y señoras representantes de este Consejo Permanente. Y agradezco a usted por haberme concedido el uso de la palabra. Muchas gracias. Merci beaucoup, Chile. Merci, Chile. Non, le ministre de la Justice de Bolivie a sollicité la parole. Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente, para no cansar a nuestros embajadores, a nuestros representantes.
El señor representante embajador de la República de Chile nos habla de que hay falsedades sobre su detención. Hay imágenes. ¿Son falsas esas imágenes? ¿Es necesario encañonar a los oficiales del ejército de un país amigo cuando están en un incidente de frontera? Están las imágenes. ¿Es necesario tirarlos al suelo? ¿Ponerles la boca contra el piso? ¿Cargar las armas de fuego? ¿Disparar a su derecha y a su izquierda? ¿Eso es respetar los derechos de las personas? ¿Eso es respetar a un gobierno vecino con el cual se tiene casi 1,000 kilómetros de frontera y donde hay obligaciones comunes que deben cumplirse? Le pregunto yo, con todo respeto a los representantes de Chile, esas imágenes de nuestros funcionarios golpeados, lacerados, con la cabeza rota, llenos de hematomas, como fueron detenidos por carabineros de Chile, por una fuerza regular que debió cooperarlos en la frontera, en un incidente donde se supone que los dos estados luchan contra un delito transnacional, como es el delito del contrabando. ¿Eso es respetar el Estado de Derecho? ¿Eso es respetar los derechos de las personas? ¿Es correcta esa actitud de carabineros de Chile de golpear, humillar, lacerar, torturar, amenazar, disparar a los oídos a los funcionarios de un gobierno vecino, de un gobierno que se dice hermano? ¿No es esto un acto de discriminación en razón de nacionalidad? ¿No es esto algo inaceptable incluso en contra de delincuentes comunes? ¿No hay una razón oculta de odio, de enemistad, de revancha de la República de Chile hacia Bolivia? ¿Podemos tapar el sol con un dedo? ¿Podemos negar esas imágenes? ¿Era necesaria el uso de esa violencia y de esa fuerza? Para información, con todo respeto, del señor embajador de la República de Chile, recién el 8 de junio, más de 2 meses y medio después de los hechos, se ha abierto una investigación en la Fiscalía de Pozo Almonte a cargo de una fiscal especializada para establecer la verdad de esas torturas, de esos actos vejatorios, de esos actos crueles, inhumanos y degradantes que jamás, jamás debían existir de parte de una fuerza regular de un Estado hacia funcionarios civiles y militares de otro Estado con el cual dicen querer tener buenas relaciones. Señor presidente, señores miembros de este Consejo, la Organización de Estados Americanos ha sido creada justamente para este tipo de situaciones, justamente para buscar la paz, la equidad y la igualdad entre las regiones, justamente para solucionar este tema. Este no es un tema de 9 personas, no es un tema de 9 delincuentes. En el complejo penitenciario de Pozo Almonte, en la primera región, en la región de Tarapacá, en el norte de Chile, existen más de 500 bolivianos detenidos, enjuiciados y procesados. Es el derecho que tiene Chile de hacer cumplir la ley dentro de su territorio. No estamos reclamando por ellos, estamos reclamando por 9 funcionarios bolivianos que luchaban contra un delito transnacional y que en la frontera se encontraron con un convoy de camiones que internaban contrabando hacia Bolivia y actuaron como manda la ley, como actuaría Chile, como actuaría cualquiera de nuestros países en una situación semejante, que fueron interceptados por carabineros de Chile conjuntamente con los contrabandistas, que explicaron que eran oficiales bolivianos, que se identificaron con credenciales y recibieron ese trato, recibieron esa acción, recibieron esa reprimenda de parte del gobierno de Chile. Esa situación es absolutamente inaceptable y la denunciamos. La denunciamos ante toda la comunidad internacional. Y más allá de lo que pretenda hacer Chile con este proceso, más allá del resultado final, Bolivia, reitero, señor presidente, señores miembros de este Consejo, no ha de cejar un solo instante en hacer que la justicia finalmente llegue y impere. No se trata de 9 personas, se trata de 9 seres humanos, funcionarios bolivianos, que representan a nuestro Estado, que representan a la dignidad del pueblo y del Estado boliviano, que no tienen por qué estar encarcelados en una cárcel, que no han cometido delito,
que estaban cumpliendo su trabajo y que esperaban del gobierno amigo, del gobierno vecino, la colaboración necesaria. No que conecten con el contrabando, que conjuntamente con los contrabandistas los ultrajen y los maltraten, como se ven las imágenes. Esa situación, por el bien de la región, señor presidente, debe ser resuelta. Entre Bolivia y Chile han habido tiempos buenos y malos. Tenemos nuestras causas justas ante los organismos internacionales, ante las cortes más elevadas que ha creado la humanidad para la solución pacífica de controversias. No estamos tocando esos temas. Estamos hablando de un incidente que afecta a 9 personas. Y como se dijo en algún momento, en lo mejor, la mejor era del Imperio Romano, una vida humana, una persona, vale la vida del Estado. Por nuestra responsabilidad, no por elementos comunicacionales ni por nada por el estilo, por nuestra responsabilidad con nuestros ciudadanos, con la verdad, con la justicia, es nuestro deber y nuestra responsabilidad buscar por todos los medios que la justicia se restituya finalmente. Muchas gracias, señor presidente. Merci, monsieur le ministre. N'ayant constaté aucune autre demande de parole, Chile. Señor presidente, mi delegación no cree que este Consejo Permanente sea la tribuna adecuada para ventilar un caso judicial. No es esta una audiencia, no es este un tribunal. Pero no vamos a aceptar ninguna ofensa, ninguna crítica que se nos formule respecto de nuestras credenciales en lo que dice relación con nuestras relaciones de vecindad, ni menos con la forma como conducimos nuestras actuaciones. Chile no va a aceptar en este foro, ni en ningún otro foro internacional, que se ventile un caso judicial que se está llevando ante nuestros tribunales. Existirán y existen los mecanismos para, en el caso de no querer reconocer un resultado o los resultados de una investigación judicial, las instancias que sean competentes. Chile es un país que tiene una relación de diálogo, de cooperación con los organismos interamericanos de derechos humanos, como también con los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas. Chile es respetuoso de sus compromisos en derechos humanos y, reitero, esperará el resultado de lo que dispongan los tribunales de justicia. Y me parece que habiendo una agenda tan larga como la que nos espera próxima a la Asamblea General, nos debiéramos dedicar más tiempo a este asunto. Muchas gracias, señor presidente. Merci, Chile. N'ayant constaté aucune autre demande de parole, je remercie le ministre des Relations extérieures de l'État plurinational de Bolivie, son Excellence, M. Fernando Huanacani Mamani, et le ministre de la Justice, M. Hector Arce Saconeta, d'être venu nous entretenir de sujets qui les préoccupent, à savoir la situation des 9 citoyens boliviens détenus au Chili. Nous remercions aussi le représentant permanent du Chili pour les clarifications apportées concernant ce sujet. Et au nom du Conseil permanent, nous exhortons les pays concernés à faire usage de tous les mécanismes de dialogue et de diplomatie afin de résoudre la situation le plus rapidement possible. Ceci, je conclue cette séance extraordinaire. Gracias.